sala de las diferentes asociaciones civiles que están apoyando también esta iniciativa. Y estamos a nivel federal presentando esta iniciativa de ley, vaya, en todas las entidades del país y también a nivel federal. Hoy nos toca Tlaxcala y estamos impulsando esta ley vicaria que trata de una manifestación más de violencia que se ejerce hacia la mujer utilizando a los hijos. Sabemos que de alguna manera vienen también respaldando la iniciativa de la diputada Diana Torrejón. Sí. En ese sentido igual. Por supuesto, estamos respaldando, el Frente Nacional Mujeres respalda esta iniciativa conjunta con la diputada Diana y con los colectivos de Tlaxcala. ¿Cuántos estados han venido recorriendo, incluyendo ahorita Tlaxcala? Ya llevamos varios estados de la República, está la iniciativa presentada, claro, por supuesto, a estudiar, pero está en Morelos, está en Yucatán, está en Quintana Roo, está en el Estado de México, está en Puebla, y ahí vamos avanzando estado por estado, y ya mañana tenemos reunión en la Ciudad de México, creo que ya es la última, y ya se va a presentar la iniciativa ya formal también en la Ciudad de México. De lo que resulta de estas visitas, ¿cuándo se arrojarán los resultados en este tema? ¿Cuándo ya tendremos resultados? Bueno, tenemos que esperar a que se haga el estudio del proyecto y la diputada Diana estará atenta a los avances que se vayan dando aquí en el Congreso, porque pues hay estudios que hacer y los compañeros que legislan, bueno, los otros diputados tienen que estudiar, ¿no? Y entender de qué se trata y la gravedad, porque esto es un asunto grave. Se están robando a los niños, a las niñas, y no hay un marco jurídico que proteja a las madres. Y es una violencia fuerte y es una violencia cruel que se está acrecentando en México. Y tenemos que poner un alto entre todos. Así que ese es el llamado que haría usted a la ciudadanía en general. Sí, por supuesto, a la ciudadanía que se informe, a las juezas y jueces que por favor juzguen con perspectiva de género. Esto es muy grave, se están dañando a las infancias. Y al Congreso de Tlaxcala que nos apoyen, por favor, si estamos con este discurso que sea de corazón también, no a la violencia contra las mujeres, pues ahorita necesitamos que esta ley sea votada a favor y que sea una puerta para que comience toda una protección a mujeres, niñas, niños y adolescentes en Tlaxcala. Muchas gracias. ¿Nos recuerda nombre y cargo? Natalia Lococo, fundadora del Frente Nacional Mujeres.